Hola tropa, ¿qué tal? Espero que estéis genial. Bien, estamos de nuevo en Ark. Y la verdad es que os tengo que decir que creo que en el capítulo anterior se me fue un poco la olla y no expliqué algunas cosas bien. Y todavía encuentro gente que pregunta, oye, pero ¿y cómo encuentro piel? ¿Y cómo encuentro...? Bueno, entonces... Hoy voy a intentar hacer un mini tutorial sobre cómo encontrar los materiales básicos en Ark, piel, piedra, madera, qué utensilio utilizar, en fin, vamos a empezar desde cero otra vez, ¿vale? Aunque ya tenemos aquí nuestro trike, nuestro triceratops, que lo domesticamos en el capítulo anterior. Las texturas las carga fatal, hasta que tarda un rato en cargarlas, ¿vale? Ahora ya parece que está bien. Sí. Vale, entonces. Supongamos que nosotros aparecemos en la isla. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es ponerme en tercera persona. En primera persona, perdón. Vale. Nosotros aparecemos con nuestras manos vacías, ¿vale? Como están aquí. ¿La veis? Vacías. Bien, entonces. Lo primero que necesitamos es madera y piedra. ¿Vale? La madera la conseguimos dándole puñetazo a los árboles. Veis que a la izquierda, a la mitad de la pantalla aproximadamente, nos dice, veis, que tenemos paja, que hemos conseguido paja y madera, ¿vale? Con los puños conseguimos más paja que madera. La piedra, me estoy muriendo de hambre, por cierto. Viene por aquí carne. Vale. La piedra la vamos a encontrar aquí en la playa. ¿Vale? Aquí veis que hay piedra así suelta. Vale, si le damos a la I, la cogemos, ¿vale? Y también a la izquierda siempre nos va a decir lo que cogemos, ¿vale? Lo que conseguimos. Veis que nos ha añadido 31 de piedra, ¿vale? Bien, pues ya tenemos piedra, tenemos madera, tenemos paja. Bien, entonces ahora ya nos vamos. Pulsamos la A a la B. Y creamos nuestro pico, que es lo primero que conseguimos, el pico. Que nos hace falta madera, paja y piedra. ¿Vale? Y ahora, una vez que ya tenemos nuestro pico, ya nos equipamos con él. Y con el pico golpeando la piedra, vamos a conseguir. Si le damos con el pico, conseguimos más sílex y menos piedra. ¿Veis? Hemos conseguido 15 de piedra y 55 de sílex. Y estas piedras también nos dan metal. Muy poco, pero también nos dan algo. Una vez que ya tenemos el sílex, ahora ya nos podemos ir y hacernos el hacha, que nos pide sílex. La lanza, que también nos pide sílex. La hoguera, que también nos pide sílex. Y la antorcha, ¿vale? O sea que ya con el pico podemos conseguir el resto de lo de arriba, ¿vale? Los materiales que necesitamos. Entonces ya una vez que tenemos hecha, ya hemos conseguido el sílex y ya tenemos el hacha. Ahora si veis, si le damos con el sílex, hoy con el sílex, perdón. Si le damos con el hacha, ahora ya sí que vamos a conseguir más piedra y menos sílex, ¿lo veis? Y ya no conseguimos un metal. Entonces, esto por aquí. Recordamos, piedra. Con el hacha conseguimos más piedra y menos sílex. Con el pico conseguimos más sílex y menos piedra. Y también nos puede dar algo de metal. Poco, pero algo. Ahora, forma de conseguir la piel, ¿vale? Que el otro día me sorprendió, bueno, no, a ver, es que el que esté empezando es normal que lo pregunte, ¿vale? Tampoco es ninguna cosa extraordinaria. Vale, pues la piel la conseguimos cazando animales. ¿Qué es lo más fácil que vas a encontrar que cazar al principio, cuando estás empezando? Pues lo primero que te hace es tu lanza. El sílex que hemos conseguido antes, la paja, la madera y demás.
Y ahora cazamos un dodo, que es lo más fácil que vamos a poder cazar, ¿vale? Entonces, ahora a la hora de despedazar el cuerpo, qué palabra, se me ha atragantado. Bueno, si le damos con el hacha, vamos a conseguir más cuero o piel, que es lo mismo, cuero y piel, y menos carne. No quiere decir que no vamos a conseguir carne, sino que vamos a conseguir menos. Y esto es que de un golpe lo vamos a liquidar, entonces no lo vamos a poder. ¿Veis? Hemos conseguido mucha piel y poca carne, ¿vale? Ahora, si el peso. Uf, el peso vamos ya. Bien, vamos a conseguir. A ver, otro. Un compi. Vamos aquí, compi. Bien. Que hay aquí otro, vale. Es que los compis nunca vienen solos, ¿vale? Importante que sepáis que los compis nunca vienen solos. Vale, ahora. Mira, este va a ser un buen ejemplo. Porque justo son dos iguales, entonces mira. A ver, con el pico conseguimos 100 de carne y 90 de piel. Y con el hacha vamos a conseguir 77 de carne y 140 de piel. ¿Veis que es más, no? Es lo que os decía. Entonces, bueno, ya tenemos madera, paja, piedra, sílex, metal, cuero y carne. Luego hay dos tipos de carne. Está la carne normal, que es la que nos ha dado el dodo y la que nos han dado los compis. Y también hay carne de primera, que esa ya nos la van a dar animales más grandes. El rex, el carno creo que también da carne de primera. Pero bueno, ya son animales más grandes. Bien, luego os dije el otro día también que había dos tipos de tameo, ¿no? O de domesticación. Vamos a decir tameo, que es más corto. Bien, el tameo pasivo y el tameo por KO. El tameo por KO es el que hicimos el otro día con el trike, lo podéis ver en el capítulo anterior. Y el tameo pasivo es el que vamos a poder hacer, por ejemplo, con estos, ¿veis? Los mochos y hay alguno más que también se puede hacer con tameo. Es que de memoria no me lo sé, ¿vale? Los voy viendo y sí me voy acordando. Bien, y este, si te pones detrás, te dice: pon miel de abeja en la última ranura para alimentarlo. ¿Lo veis? Un poco delicado este muchacho, porque la miel de abeja es súper difícil de encontrar. Bueno, no es que sea súper difícil, pero vamos, que tiene unos requisitos y no es que la encuentras así tan fácil, ¿vale? Entonces ese pues no lo domesticamos y ya está. A ver si hay otro. Ahí lo que hay es un dilo. Los trae. Ay, hay allí un. Que me vendría de maravilla. El pteranodón. Porque os quiero enseñar para que veáis las piedras de cristal y la de metal, pero para eso me hace falta un volador para llegar allí. A ver por este lado si hay algo. Bueno, entonces os está quedando claro, ¿no? Bien, la fibra también. Para poder conseguir la fibra necesitamos recoger estos arbustillos que hay aquí, ¿vale? Esta hierba la recogemos. Pero para eso tenemos que ir con las manos vacías, ¿vale? Si te llevamos algo en las manos, un hacha, un pico, una lanza, lo que sea, no podemos cogerla, ¿vale? Entonces tenemos que llevar las manos vacías. Nos acercamos. Vamos a la Y. Estamos hablando en el mando de Xbox. Y si os habéis fijado a la izquierda, hemos recogido fibra y distintos tipos de berries, ¿vale? De todos los colores. Las berries no solo nos dan alimento, también nos van a quitar un poco de sed, ¿vale? En una emergencia que estáis en mitad de la isla donde no haya agua cerca, si podéis coger unas cuantas berries, os quita el hambre y además os calma un poco la sed.
Menos las blancas no. Vale, a ver, vamos a ver las berries que hay. Ah, esto es lo de la manta de ayer, ¿no? Sí, la manta, vale. A ver, las vallas, eso. Estas blancas no, ¿vale? Esas no las comáis nunca. Y estas tampoco porque os duermen, ¿vale? Estas son narcóticas. Y con estas, estas se utilizan para hacer... A ver, os quitan la torpeza, o el torpor. Si un escorpión os pica y tenéis esas vallas, os va a ayudar a quitaros un poco de torpor, ¿no? Pero también os deshidratan. O sea que esas no las toméis para hidratar. Podéis tomar las rojas, las azules. ¿Y qué más colores hay? Las amarillas. Sí, eso. Las rojas, las azules, las moradas y las amarillas. Con esas sí os quitan. Aquí tampoco tenemos ni. Mira, ahí hay uno. ¿Por qué no bajas? ¿Va a bajar? A ver si baja. Ostras, ya estamos. Las pirañas dichosas. Las pirañas son un peligro, ¿eh? Y mírala, oye. Y vienen, vienen. Y son duras. Tened cuidado cuando os metáis en el agua, ¿vale? Por eso, por las pirañas. Tú baja. Ven que quiero ser tu amiga. Bueno, si este quiere bajar, a ver si lo consigo pillar con las boleadoras. Lo que pasa es que tengo solo tres vallas, tres, cuatro flechas. Yo creo que si no es muy alto, con cuatro flechas lo dormimos. Bueno, mientras que este quiere bajar, repasamos. Ya sabemos cómo conseguir fibra, madera, paja. ¿Dónde va? Sílex. Verás tú, ahora se va al otro lado. Mire que lo trajo. Voy a ver las pirañas. Mírala. Mi cabeza me ha ido por ella. Me están atacando. A ver la boleadora. Es un nivel bajillo. Yo creo que este con un par de flechas lo... Antes de que se nos vaya. Bien, ya está. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos Pteranodon. Vale, ahora no podemos hacer la silla, no os lo perdáis. Bien, este se domestica con carne. ¿Vale? El otro, el trike, lo domesticamos con baya, porque es herbívoro, pero este es carnívoro. Entonces yo le meto aquí. Si tienes carne de primera o carne prime, evidentemente se va a domesticar mucho antes, ¿vale? Pero como yo no tengo, que todavía no tenemos nivel suficiente para conseguir nivel, animales de que nos den carne de primera, pues bueno, lo domesticamos con esto, ¿vale? Este es bastante lento, ¿eh? Es bastante lento de domesticar y además el torpor se le va demasiado rápido, o sea que no podemos dejar de vigilarlo. Porque se nos despierta rápido. Entonces, para que no se nos despierte, siempre le tenemos narcóticos. En caso de que no tengamos narcóticos, le ponemos vallas narcóticas. Y lo que hacemos es decirles que la consuma, ¿vale? Veis que arriba te pone consumir. Arriba a la izquierda
pone transferir todo, tirar y consumir, ¿no? Pues si está en el inventario del animal, no lo vas a consumir tú, lo va a consumir el animal, ¿no? Entonces ahora tú le das al gatillo derecho y veis abajo donde pone inconsciencia, que es a lo que se le llama torpor. Pues si veis donde pone inconsciencia, cuando yo ahora le dé, esto es importante también, ¿vale? Tenéis que vigilarlo porque si se despierta y antes de que se acabe de domesticar, lo pierde. Entonces, importante tener esto también en cuenta. Luego veis que este tiene de peso 127 kilos. O sea, es que con dos pares de piedras de estos que llevamos, ya básicamente ya está lleno, ya no podría con nosotros. También es un nivel bajo, es un nivel 23, o sea que tampoco podemos pedir mucho más, ¿no? Animales acuáticos también podemos domesticar, ¿vale? Bueno, este ya está casi. Es que lo tengo chetado el tema de la domesticación, por eso. Podemos domesticar delfines. Lo que ahora son los tiburones, que son los megalodones. Es que me lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Debería haberme hecho una guía, ¿verdad? Y así. En fin, hay unos cuantos que se pueden conseguir también acuáticos. Hay bastante, bueno, bastante, sí, hay unos cuantos. Veis que también llueve. Hace niebla algunas veces. Bien, y ahora nos hace falta también conseguir chitín para poder hacer la silla del pteranodón. Porque claro, sin silla no lo podemos montar. Así que... Y ese es un incordio. Espera. A ver si puedo... Que este es un coñazo de pájaro. Y como venga nos va a fastidiar, ¿vale? Porque además te quita... Este como se te acerque, lo que más rabia te dé, eso te lo quita. Está buscando algo ahí. ¿Por qué no se acerca a nosotros? Vamos. Yo lo que hago normalmente cuando llevo un narcótico encima es hacer varios paquetillos. ¿Veis? Lo divido porque le tiene querencia al narcótico. Entonces, por lo menos que si me quita, me quite lo menos posible, ¿vale? Bueno, veis que parece. Madre mía, qué niebla. Bien, pues ya tenemos al pteranodón. Pero claro, no tenemos silla. Ahora va a venir este aquí a fastidiarnos. Ha sacado a nuestra tira. Buah, ya se lo ha cepillado, eh. Si queremos que lo ataque, habéis visto lo que he hecho. Vale, pues en el mando de equipo es con LB, pulsa LB y en la cruceta le da a la parte de arriba. Vale, y siempre señalando donde quieres que vaya. Ahora no ataca porque está muerto, entonces ya no tiene sentido que ataque. Bien, nos viene siguiendo. ¿Veis cuando se despiertan y vosotros y entonces os va a seguir?
tenéis que acordar cuando lleguéis a vuestra casa de quitarle lo de seguir. Ahora ya dejamos pulsada la B y le decimos detener todo. Vale, silba y ya se supone que se tiene que detener, ¿vale? Entonces ahora vamos a meterle a nuestro triceratops toda la fruta que tenemos aquí, que a nosotros no nos hace falta. Vamos a meterle también las semillas. Y nos sirve de almacén también. Vale, ahora la piel y demás. No sé dónde vamos a guardar, la verdad. Porque aquí no tenemos espacio ya, ¿no? Si quitamos todo esto, vale. Vamos a meter el cuero. Y vamos a meter la fibra. El cuero. La piel. Metal. Bueno, esto es un disfraz para el Rex. No tiene mucho. Y a ver cuánto nos quedan, 5 espacios. A ver, pesa más la madera, pues vamos a quitar la madera. Ya está lleno. Ah, no, todavía nos quedan. Vale, pues vamos a quitarnos la madera. Y ahora aquí ya no tenemos para meter aquí tanta carne. Pues vamos a quitar todas las berries. Y se las vamos a poner. Y aquí vamos a meter el pescado. Bueno, ya no nos cabe más. Vale, no pasa. Ahora las berries se las vamos a poner. Verá. A nuestro triceratops. Vale, se las pasamos todas. Semillas incluidas. Y vale. Ahora no hace falta la silla del pteranodón, que creo que no la tenemos desbloqueada. No. Y de hecho no la podemos desbloquear hasta nivel 38. Vale, espérate, porque creo que tenemos unos cuantos niveles que aplicarnos. Vamos a poner vida, más energía, más peso, daño, velocidad, fortaleza. Y vamos a meternos ya algo de oxígeno. Y algo más de vida. Y ya estamos en nivel 35, pero todavía no tenemos nivel, ¿vale? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer a ver si encontráramos aquí no vamos a encontrar. Verá, vamos a ir con el try. Que parece que no, pero vamos un poco más seguro. Bien, 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 bien. Esto es suerte. Esto es suerte. Bien, un trilobite. Con el trilobite vamos a conseguir aceite.
y queratina. ¿Vale? Y ahora lo tenemos que despedazar con el hacha. Y también nos ha dado perla. Bien, vamos a ver lo que nos ha dado. Nos ha dado quitina, que es lo mismo, quitina, queratina. Es igual, esto también nos sirve. Nos ha dado perla. Nos ha dado carne. Aceite. Y perlas negras. El aceite es lo que luego vamos a usar para hacer gasolina. Ya de paso, nosotros hemos subido un nivelito. Que nos lo vamos a meter en vida. Y vamos a ver si vemos algún otro trilobite por ahí. Bueno, pues entonces ya habéis visto cómo conseguir aceite, perla, quitina y lo más básico que es la piedra, la madera, la piel. Y ya por aquí no se ve ninguno. A ver, nuestro trike tiene también nivel, ¿no? Tiene dos. Vale, pues vamos a subirle energía y peso. ¿Veis cómo se alegra cuando lo subimos de nivel? Bien, el pegomasta. Si nos da tiempo, lo vamos a cepillar este que hay aquí, ¿vale? Que es un coñazo. Aquí hay otro. Mira, este también es de tameo pasivo. Este. Además, este sí es con berry, ¿vale? El listrosaurio. Además, este. Lo bueno que tiene. Cuando te subes de nivel, le da alegría. Y cuando celebra eso, le está dando experiencia a nuestros, a los animales que hay cerca, ¿vale? Bueno, es complicado de explicar. Es más fácil cuando ya lo tengamos. No, cuando sube de nivel, no, miento. Me he equivocado. Con este la única acción que puede hacer es acariciarlo, ¿no? Pues cuando lo acaricia, se pone contento y ayuda a los demás a subir de nivel, ¿vale? Como que los peta un poco para que vayan subiendo de nivel, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Bien, pues en esto consiste el tameo pasivo. Ir detrás del animal hasta que tiene ganas de comer y ya le das, ¿vale? Los estoy dejando todos sin nombre. Ya vosotros si queréis le ponéis un nombre. Creo que en este me estoy explicando despacio, ¿no? Por lo menos, no sé si me explicaré bien, pero por lo menos despacio sí y no. Vale, lo que os decía. ¿Veis el try que ahora mismo no tiene nada? ¿Veis que aquí pone acariciarlo? Si yo le doy a acariciar, ¿veis que ahora se le ha puesto una flecha encima al try? Que pone un más. Y también al dinosaurio. Pues eso quiere decir que le está dando experiencia. Ahí. Sin hacer nada, quieto, le está dando experiencia. Bueno, pues ya que tenemos aquí a nuestro listro. Aquí
Ahí vamos a meterle comida, pobrecillo. Vamos a darle estas que tenemos aquí. Y vamos a subirle un poco la vida. Vale. Y ya nos vamos a la casa. Ahora, si fuéramos con un carnívoro, esta carne, cuando le diéramos con el ataque, la farmearía o la recogería. Pero como a un herbívoro no la recoge. Bueno, yo quería hacer un capítulo muy muy corto, pero veo que no hay manera, ¿eh? Es que me enrollo como una persiana. Yo es que poner art y perder la noción del tiempo es todo uno. ¿Nos sigue nuestro visto? Oh, ¿dónde está? Estamos perdidos. Este pequeñín. También es importante que vayáis pendientes de vuestro. Si lleváis un animal detrás, que no se os vaya a quedar por el camino, porque luego puede ser que no lo encontréis. A ver, porque os sigue hasta cierta distancia, ¿vale? Pero. Si os alejáis demasiado, pues ya os pierde de vista y luego ya no os puede encontrar. ¿Es un trilobite? Bien, otro trilobite. Bien, con este ya nos lo hemos cepillado. Y ahora con esto nos bajamos y lo recogemos. ¡Qué suerte! Y nuestro listro, ahí, bien. Bueno, pues ya habéis visto. Aquí hay más tri. ¡Ay, hay otro ahí! A ver si no nos pilla una piraña. ¿Habéis visto que se nos ha roto? Mira, el listro viene con nosotros. Bien, vale. Ven aquí, pequeñín. Bueno, pues ya tenemos un montón de quitina. Mira, ahí hay otro listro. A ver, este será hembra, que es el macho. ¿Y este? ¿Este qué es? ¿Una hembra? Oh, qué bien, mira, ya vamos a tener la parejita. Espera, que no tengo comida. Pero el macho me manda. Oh, cómo mola. Qué ilusión. A ver, oh, ¿dónde está? Me parece una piedra. Aquí, bien. Vale, veis que pone la efectividad de la doma. Debajo de donde están los símbolos, el de la salud y la energía y la comida, pone efectividad de la doma, ¿no? Pues eso significa, si tú le haces daño mientras lo estás domesticando, por ejemplo, en este se resetearía, no le vamos a dar porque no me apetece, pero en este se resetearía lo que llevamos de domesticación ahora, ¿no? Pero si está dormido, si es uno de los que va por KO, y estando dormido tú lo golpeas sin querer,
porque te ataque otro animal y te quiera defender y le da al tuyo sin querer. O si otro animal te quiere atacar a ti y le da al que tú tienes dormido, la efectividad de la doma va a bajar, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú ahora termines de domesticarlo, este tiene nivel, lo veis ahí en las letras amarillas, nivel 44, ¿no? Y el nivel de efectividad es del 99,9. Nos va a subir 21 niveles. Quiere decir que cuando terminemos de domesticarlo, va a tener nivel 65. ¿Lo veis? Nivel 65. Pero si por lo que sea algo lo golpea, pues la efectividad de la doma baja y entonces en vez de nivel de conseguir 20 niveles más, normalmente es el 50% del nivel que tiene, aproximadamente el 50, el 49. Mira qué chulo. Y están en Mage Booster, le salen corazoncitos, están enamorados. Oh, cómo mola. Le vamos a darle a este de comer también. Para acceder al inventario del animal, veis que ahí pone, si le doy a la Y, me va a salir a acariciarlo, ¿no? Entonces, si no lo quiero acariciar en este momento, por el motivo que sea, le doy a la X y me abre el inventario, ¿vale? Es lo mismo. Estoy hablando del mando de Xbox. Igual que aquí, por ejemplo, si yo le doy a la Y, lo voy a montar, ¿no? Si yo lo que quiero es abrir el inventario y no quiero montar en él, le doy a la X y me abre el inventario, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora con nuestros dos listros nos vamos a ir a casita. A ver, que por aquí parece que hay menos profundidad para ella. ¿Cómo vienen? ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Vienen? Sí. Uy, cómo me gustan. Mil litros tan chulos. Ya viene. Bueno, a ver, detenemos todo, dejamos para que ya no nos siga. A ver, nos haría falta, nos vendría muy bien un armario. Tenemos otro nivel más que nos vamos a subir peso. A ver, el armario, es que el armario tiene más capacidad que la caja, ¿vale? Y ahí esto también, el cajón de compostaje. Mira, ya nos vamos a poder hacer también la armadura de cuero. Ah, mira, el armario ya lo tenemos desbloqueado. Necesitamos 25 de fibra, 50 de madera y 35 de paja. Vale, fibra, madera y paja. Madera, paja y fibra. Vale. Eso lo hacemos aquí en el inventario. Y el cajón que nos falta, madera. Vamos a hacernos un cajón de compostaje. Y ahora vamos a colocar el armario. Yo hoy quería haber hecho una casita, pero he pensado que mejor hacíamos. Y bueno, no sé si vosotros queréis que haga la casa en directo o si preferís. Se ha dejado tomar viento. Si preferís que lo haga en directo, pues me lo podéis dejar en los comentarios, que lo haga en directo, o si queréis que yo lo haga fuera de cámara y ya veis el resultado final. Bueno, más o menos ya así está, ¿no?
Bien, vamos a dejar aquí esto, que esto es peligroso que se nos pierda. Bueno, peligroso no, pero nos fastidiaría bastante. Vale, ya vamos a dejar aquí también la madera. La paja. No, la paja no. La paja no hace falta. No haría falta, no, pero con la que tenemos ahí tenemos bastante. Es que ahora os voy a explicar para qué queremos. La paja, ¿vale? Vale. Importante también enar crearte un huerto. ¿Por qué? Porque así vas a poder plantar lo que tú necesites. Aparte de otras plantas, como el maíz, la patata. ¿Qué más hay? Maíz, patata. Zanahoria. A ver, son cuatro. Bueno, cuatro que hay. Que esas las tienes tú que plantar, ¿vale? Porque esas aquí en el mapa de isla no se encuentran en la naturaleza. Solo encuentras las semillas, pero tienes que sembrarlas tú. Entonces te tienes que hacer un huerto. ¿Qué pasa? Que para poder tener un huerto te hace falta tener fertilizante. ¿Cómo se consigue el fertilizante? Pues así. Cogiendo las cacas de tu dino. ¿Vale? Y por cada 3 cacas y 50 de paja, te va a salir uno de fertilizante. O sea que aquí hasta que no tengamos otra más, no. Pero bueno, este tarda poco. Y me hace falta subir de nivel para poder desbloquearme la silla del Tera. Me falta un nivel solamente. Qué rabia, ¿no? Bueno, vamos a poner a hacer carne. Mientras tanto. Bueno, lo que os decía yo. Ah, no. Aquí solamente tiene dos. Que yo pensaba haber estado farmeando la madera y demás. Para ahora venir directamente a hacer la casa. Pero he pensado que se me fue la mano la otra vez. Yo di por hecho que sabíais muchas cosas. Y el que empieza de cero, o sea, el que se instala hoy el juego y empieza a jugar, no, no tiene por qué saber cómo conseguir estos materiales, ¿no? Os recuerdo dónde estamos, ¿vale? En The Isle. ¿Veis dónde estamos? Ahí ese punto abajo. Ese punto azul que está girando ahora. Bueno, punto no flecha, que hay un punto amarillo. Pues eso somos nosotros, ¿vale? Ahí estamos. Para que lo sepáis. Tú haz caca. ¿Quieres? Ya, hombre. Bueno, vamos a subir de nivel. Vida. Más energía. Creo que se me ha ido un poco la mano, ¿no? He chetado de más. Eso, limón. Está el limón, el maíz, la patata y la zanahoria. Eso. Yo sabía que eran cuatro. El limón se me había olvidado. ¿Tú cómo vas de niveles, cariño? Esto devuélvemelo. Vamos a subir esta mina. Tenía que haberle subido peso también. Me he dado cuenta tarde. Bueno, no hace falta carne podrida, ¿no? Pues este está más próximo a caducar, pues lo deshacemos. Y tendríamos 17 por 5. 85, ¿no? 85, y ahí tenemos 160 que tendríamos para 20, 12, 32, ¿no? De carne, vale. Entonces vamos a separar un poco más.
Bien, ya tenemos nivel 30. Ya tenemos nivel 38. Venga, mordidilla. Vámonos directamente al nivel 38. Aquí tenemos la montura del Pteranodón. No hace falta quitina o queratina, como os decía. 230 de piel y 125 de fibra. Vale, la fibra la llevamos. O la hemos dejado aquí. Otra vez tengo hambre. Fibra. Esto y fibra. Y así es como se empieza a jugar en arco. Bueno, prácticamente, básicamente así es como, bueno, se juega Ark. No es solo como se empieza, ¿vale? O sea que en realidad es lo que hay que hacer, o sea que... A ver, yo luego me hago un armario para cada material, que al final acaba llenándolo todo. Y ahora es cuando me voy a acordar yo de no haberle metido peso. Porque ahora no va a poder con nosotros. Vamos a quitar. Vamos a poner la madera aquí. Que es lo que más pesa. Y la paja. Y ahora os voy a enseñar la piedra de cristal. En The Isle están aquí muy cerca. Fijaos dónde estamos, mirad dónde estamos ya. Vale, ahí hay una ruina que cuando pasemos por encima vamos a abrir. Oh, y no, un raptor, no, tío. ¿Por qué me hace esto, juego? Venga, vete. Vale, cuando pasemos por encima se va a abrir una caja. Se me cansa. Veis que aquí hay una cajita. Se abre y ab veis que ahora arriba. Lo sabía que iba a venir. Eso lo que hace es que bufa al Dino y a ti. ¿Vale? Y consigue experiencia mucho más rápida. ¡Ay! Oh, un tericino. Este sí que nos vendría bien. Pero eso es chupa de donde quiera. Tenemos herramientas. Por eso hace falta el fusil. ¿Se ha ido ya este o no? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es conseguir experiencia más rápido, ¿vale? Mientras que dura esa cuenta atrás que tenemos ahí, vamos a conseguir experiencia mucho más rápido. Bien, ahora aquí tenemos piedras de metal. ¿Veis que brillan? Que da miedo. ¿Cómo brilla? Vale, pues eso es metal puro. Luego hay otras que tienen alguna veta de metal, pero no tanto, ¿no? Entonces esto hay que picarlo con el pico para conseguir metal. Y esto es cristal, que de hecho ya que estoy aquí... Y si el raptor se ha ido ya, hace falta coger por lo menos uno para hacerme el catalejo. Es que tampoco voy a poder escoger mucho. Vale, con el cristal creo que tengo el catalejo, ¿no? Lo malo que tiene con el pico de piedra es que recoge muy poco material, ¿no? Recoge más del que no quieres que del que quieres. Entonces, opa, el inventario. Catalejo. Ah, dos de cristal me hacen falta. Bueno, voy a tener que tirar la piedra, ¿no? Ah, no, espera, que tiene. Ha subido de nivel también el Tera. Madre mía, 11 ya. Vamos a subirle aquí el peso un poco más. Vamos a subirle la estamina. Vamos a coger un poco de cristal.
Vale, ya llevamos tres. ¿Dónde está mi tera? Ah. Tú, súbete. Vale, ya habéis visto, ¿no? Con el pico conseguimos el cristal y el metal de estas piedras. Veis, aquí en la isla, están aquí cerca de donde yo dije que era la mejor zona para mí. ¿O será que yo ya me la conozco? Tenéis que tener cuidado de que y vigilar mucho la energía de vuestro volador, ¿vale? Porque como se canse, para el suelo del tirón, ¿vale? Y probablemente no será en el momento ni en el lugar más bueno. Bueno, pues ya os he enseñado el cristal, la piedra, la piel, el aceite. Bueno, el aceite también lo podéis conseguir de las piedras de aceite que están bajo el agua. Y ya está, ¿no? Ya habéis visto cómo se consiguen todos los materiales, ¿no? Habéis visto cómo hemos domesticado dos de tameo pasivo. Hemos domesticado a nuestro pteranodón. Y hemos conseguido cristal. Y bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar. Quería hacer un vídeo corto y al final se me ha juntado 52 minutos, ¿vale? Es que no hay manera. Bueno, pues espero que esto os sirva de ayuda. Siempre podéis dejar preguntas en los comentarios y si yo puedo las resolveré. Tampoco sé más que nadie. Y nada más, ¿vale? Si os gusta, ya sabéis, un like, os suscribís y todo eso. Venga, hasta mañana.